Todo está listo en el campo de la feria, instalado en el parque del Estadio Cuscatlán, para que los capitalinos disfruten de la emoción de los juegos mecánicos, los ricos dulces típicos, churros españoles y otras delicias en abundancia. Pase adelante, hijo, pase adelante. Hay carne, hay costilla, hay pechuga, panes, hay gaseositas, hay cervecitas, juguitos. Cuatro parejos. Lleva carne, chorizo, casamiento, ensalada fresca, cebollines, chimol, las tortillas que ustedes quieran. En el lugar ya están instaladas las siempre esperadas ruedas, como el gusanito, la Chicago de diferentes tamaños y también las populares ruedas de Playland Park. Bueno, les invitamos a que todos vengan a festejar las fiestas aquí en San Salvador, aquí por el estadio. Y el precio de las ruedas es de $1. Bueno, depende en las que se quieran subir también, porque aquí hay de $2 también. Está la Chicago, que vale $2, el barco $1. Este miércoles dio inicio el Plan Divino Salvador del Mundo 2018, que se pondrá en marcha en todo El Salvador del 1 al 6 de agosto. El plan busca reducir los accidentes de tránsito, que tienden a incrementarse en la época vacacional, según informó la Policía de Tránsito. El plan contempla 4 aspectos: protección, prevención, auxilio y seguridad, para garantizar que la familia salvadoreña pueda disfrutar al máximo de sus vacaciones, pero con tranquilidad. Estamos, el diagnóstico que tenemos del año pasado, tuvimos una accidentalidad de 311 accidentes de tránsito, del periodo del 1 al 6 de agosto. Periodo similar que vamos a enfrentarnos ya el día de ahora. El año pasado tuvimos 153 personas lesionadas y 39 personas fallecidas. Lo óptimo sería que no tuviéramos ni un accidente de tránsito, pero en la medida de lo posible disminuirlo día a día, porque el promedio diario de accidentes de tránsito que se nos está reportando son 50 accidentes por día. Este es el promedio diario. Fosalud ha instalado una unidad en el parqueo del Estadio Cuscatlán para poder atender cualquier emergencia en la población. Bueno, recomendamos que si van a acudir a estos lugares, pues vengan con su botellita de agua, ¿verdad? Que se hidraten bien. A los bebés hay que hidratarlos constantemente para que no ocurran, ¿verdad?, estos eventos y puedan disfrutar sanamente de esta fiesta. A disfrutar las fiestas agostinas. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.